Bienvenidos Riders a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la presentación de las motos Vogue. Y ahora os hablaré un poquito más de ellas porque es una moto que no se ve habitualmente y vienen con mucha fuerza. Estaba flipando. Estaba escuchando hablar y mira que... Bueno Riders, pues vamos a probar aquí las Vogue. Aquí tenemos a Bea Eguiraún. Tenemos a Berta también, ¡Oli! De Mujeres Moteras. Y nos vamos para el Atazar. Sé que un botón de ellos cambiaba la luz. Azul, verde, lo que pasa es que no se va a ver. Vámonos. Hoy vamos a lomos de una 300, pero tenemos la edición 500 en trail y en naked. Ya veréis porque ahora probaremos otros modelos. Ojo, porque aquí estamos probando la Vogue 300 RR y os digo que me gusta bastante cómo suena. O sea, para estar de serie, el escape suena. No es como otras motos que parece que son eléctricas. Esta por lo menos tiene un sonido que me gusta bastante. No, lo bueno es que ahora probaremos la 500 y veremos un poco la diferencia de prestaciones de motor. También el modelo de 500 trae una pantalla. Vamos a cortar y ahora seguimos grabando en el Atazar, que esto es todo carretera. Vamos a ver qué tal adelanta esto. Pues no va mal, no va mal. ¿Cómo suena? Es el ciclador, ¿no? Sí. Estamos ya en Torre Laguna y no sé si aquí cambiaremos de moto o haremos algo. Las 300 suenan bien. Sí, suena. Suena. Yo llevo aquella. La Panigale. La Panigale. Bueno, vamos a coger la Panigale, como dicen. La Vogue de 300. Vamos a subir al Atazar. Vámonos. Para ser una 300, la verdad que va muy bien. Es una moto que yo recomendaría para alguien que está empezando. Y muy para el día a día, para ir a trabajar, para darte tu vueltecita. Tampoco es aquí una moto para irte de viaje, pero para hacerse rutitas y demás, pues ya lo estáis viendo. Vamos a hacer un par de curvas en el Atazar y vamos a ver qué tal se comporta. Ya probando las Vogue y he de decir que me han sorprendido, me lo he pasado súper bien y ahora falta probar la 500, así que allá que vamos, ahora os cuento qué tal. ¡Ojo! Turno para la 500R. Turno para la Vogue 500R, creo que esta moto habla por sí sola. Yo digo... ¿Quieres probar esa, Berta? La foto. Eso anda que flipas. Ten cuidado, que eso acelera mucho. Sí, 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 anti-wheelie, todo, todo. Uf, va muy fina, ¿eh? Vale, esto ya es otra cosa. El otro es un poco más juguete, más para iniciarse y demás, pero esto ya es moto, moto. Ya se ve que esto corre. Esta va muy bien, ¿eh? Sí, eso depende.
Menuda diferencia entre la... Venía yo con la 300 y ojo. ¿Qué? Hay mucha diferencia, ¿eh? He venido con esa y he probado esto y nada más salir y he dicho, hostia. No, esta era muy... Esta es más juguetito. Está como muy para allá todo. Sí. No tiene nada que ver. Nada, nada. Esta... Vamos a probar esos 43,5 caballos. Vamos a hacer un 0 a 100. Es una moto que pesa casi 200 kilos, exactamente está en unos 198. Y vamos a ver qué tal aceleración tiene. Vamos a darle, preparados. 3, 2, 1. ¡Perfecto! Entre la Panigale de 300 y esto hay diferencia. A ver, ¿quién quiere qué? Yo me falta probarla. ¿Tú has probado, Bea, esa? DS, DS1 y DS2. ¿Tú la blanca o la negra? La blanca, venga. Turno para la estilo trail. Aquí tenemos la Bogey 500 DS, una moto trail asfáltica. Como veis, tiene un diseño espectacular y además está a un precio súper bueno y tenemos una calidad de componentes que solo hay que verlo. Yo todo el rato y luego ya voy cortando. Toma ya. Eso es profesionalidad. No, no, mejor. Bueno, pues vamos a probar ahora la 500 DS de Bogue, un estilo trail. Esta versión viene sin maletas, pero es la misma. Así que vamos. Vamos a ello. Aquí ya tenemos una pantallita que nos indica la presión de las ruedas. Me mola, eso está muy bien hoy en día tenerlo en la moto a tiempo real. Indicador de gasolina, también se conecta con el Bluetooth del móvil y te aparece quién te está llamando. Indicador de marchas y de temperatura. También nos indica el consumo. Vamos a ver qué tal. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Esta sí que para rutear y hacer carretera, tramitos, es una postura mucho más cómoda. El manillar está bien. El manillar tiene una posición altita así para no cargar mucho los brazos. ¿Qué te ha parecido esta? Me ha gustado, sobre todo la posición. Eso lo... Habría que probarla un poquito más, ¿no? Pero... Sí, sí, estaba yo justo hablando de eso, la posición. El manillar, que al final es altito, no se te cargan mucho los brazos, lleva una postura buena. Sí, va relajado. Me recuerda mucho pues eso, a la GS. No, no pesan, son ligeritas. Capacidad de depósito, si no me equivoco, son 17 litros. ¿Ya? A ver, aquí la curvita. Bien, salimos. Acostumbrado a una R, pues voy con la postura de Racing Racing. A mí me falta probar la versión esa. La AC y bueno, la otra que tiene maletas. Vale, pues llévate la de las maletas si quieres ahora. Vale. De momento se lleva la palma la Naked. Sí. Vamos a probar la versión con maletas. Esto de que lleve pantalla me da mucha envidia porque yo en la S1000RR del 2018 no la lleva. O sea, BMW hasta que se dignó y sacó pantalla, vamos. Bueno, vamos a ir un poquito más tranquilito. Vamos a ver en curva cómo se comporta. He
entras muy bien en curva, no te hace ningún extraño. Muy bien la moto. Aquí tenéis también para ajustar la cúpula, que esto no lo he dicho. Se saca y la levantamos y cerramos. Y así nos da menos el aire. Lo apretamos bien y queda perfectamente encajado. Es un sistema que hay que bajarse para hacerlo, pero... Turno para la Vogue AC300. Esta, a ver si va a ser la que parecía que no, y sí. Uf, qué bien van los cambios en esta. Ostras, pues, ojo. Ojo que esta me da a mí que si no es la segunda, igual es la primera. Y en frenada igual, no me preguntes por qué. Qué ligera, qué bien va. Ostras, pues... Uf. Igual la que menos me esperaba que iba a ser la primera. Igual va a ser esta. Sí, 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 sí. ¿Te puedes creer que para mí esta es la ganadora? Esta. O sea, esta es la que mejor va de todas. Te lo juro, o sea, la que mejor va, la más fina, la que mejor frena, para trazar la curva, ni se mueve. Más que la Naked. No me preguntes por qué, pero esta es la moto. Esta es la moto. La Vogue 300 AC, la que mejor va. En curva, en frenos y en todo. Vamos a ver Berta probando la AC. Que se note el estilo. Claro, claro. El estilo. A ver cómo se arranca esto. La primera para abajo. Primera para abajo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? La primera marcha para abajo. ¿Y después qué? Y ahora esto es el gas y esto es el freno. Ah, vale, vale. Bueno, Raiders, pues tenemos aquí la gama de 300 y yo he de decir que me quedo con aquella. Me ha sorprendido, va muy bien, es súper ligera, tema de frenada, la he notado que frenaba mejor que el resto, mucho más fina. He de decir que incluso de las 500 me quedaría con aquella. Bueno, pues encontramos que faltaría una, que es el modelo Trail, que es la 300DS, que todavía no ha llegado a España, pero dentro de poco estará disponible. De potencia tenemos 24,7 caballos. Pensé que me iba a gustar más esa, que es la estilo R, y me quedo más con la estilo así Café Racer, ahí estilo Custom. La estilo Naked también me ha gustado bastante, pero un pelín más me ha gustado aquella. Y bueno, Raiders, pues espero que os haya gustado el vídeo, volveremos con las motopruebas y ya sabéis, dentro de nada empezaréis a ver Vogues por la calle y son motos muy muy chulas, merecen la pena, están muy bien de precio y van perfectas. Otra cosa me ha gustado mucho, el detalle de que venga aquí el cargador USB para cargar cualquier cosa, la cámara, el móvil o lo que llevéis. Bueno, Raiders, pues ahora os voy a decir la única así pega que le he visto a esta moto y es esta. Una tontería, pero no lo es tanto. Fijaros en la pantalla, ¿vale? ¿No veis nada raro? Pues yo tampoco. ¿Qué pasa? Que esto tiene varios colores. En azul, tú vas por la carretera y no te das cuenta de que vas en reserva. O sea, nos podemos quedar tirados porque no se aprecia que parpadea la reserva en este color, ¿vale? En este, en el naranja y en el azul clarito, sí que nos está indicando, parpadeando, de que nos queda poco combustible, pero si lo ponemos en color azul, nos podemos despistar porque parece que está fijo. Entonces ese es un fallito que le veo, ¿vale? Y por lo demás, todo perfecto. Os voy a decir otra pega que le pongo, y es que no sé si a vosotros la habrán hecho alguna vez, la típica coña de poneros esto para que cuando le deis no arranque. Pues esta resulta que hace el ruido. No arranca. Pero normalmente en las demás motos, pues tú cuando lo tienes en rojo le das y no hace nada.
Y en cambio aquí, eso es otra pega que le veo. Por lo demás, todo perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo y pronto volvemos con más motopruebas. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.